presentes que nos acompañan el día de hoy en esta rueda de prensa del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Mi nombre es Jacqueline López, miembro del Buró Político del Comité Central. Hoy 21 de noviembre, precisamente Día del Estudiante, queremos enviar un saludo fraterno comunista a todas esas mujeres y hombres estudiantes venezolanos. Y queremos recordar esa histórica lucha del 21 de noviembre que dieron los estudiantes ante la dictadura de Pérez Jiménez, que además dio antesala, fue el preámbulo del derrocamiento del dictador, el preámbulo en sí del 23 de enero. Además, también queremos recordar que en la lucha de los pueblos siempre han estado vinculadas las juventudes, han estado vinculados los estudiantes y las estudiantes. Y en aquel momento histórico, precisamente, la gloriosa juventud comunista de Venezuela jugó un papel preponderante en el derrocamiento del dictador. También hacemos un llamado a todo aquel que quiera incorporarse a las filas de la juventud comunista de Venezuela. Las puertas de esta gloriosa e insigne organización están abiertas en cualquier momento. En estos instantes en el país se está desarrollando lo que es el Congreso de la CLAE, a propósito del 21 de noviembre como Día del Estudiante. Queremos decir que este Congreso que se está desarrollando participan distintos jóvenes vinculados directamente a las federaciones estudiantiles. Ese espacio nos sirvió históricamente como un espacio para denunciar las agresiones de los gobiernos y denunciar las condiciones precarias en las que vivía el estudiantado en Venezuela. Hoy esperamos que ese espacio pueda servir para seguir adelantando en la lucha de los estudiantes y las estudiantes, para develar las condiciones en las que vive la juventud en Venezuela, en estos momentos con trabajos y salarios precarios que sencillamente hacen que deban inclusive abandonar sus centros educativos, aumentando los niveles de deserción estudiantil. También que sirva para denunciar que se desarrolla en Venezuela un proceso donde la niñez también se ve afectada por tener que realizar trabajos dentro del horario donde deberían estar siendo parte donde deberían estar regularizados en las escuelas. Sin embargo, vemos niños y niñas en las calles no solamente realizando labores de mendicidad, sino también vendiendo, entre otras cosas, dulces y otros artículos en camionetas y calles de Caracas. Esperamos que este Congreso sea verdaderamente un espacio de denuncia donde la voz de los estudiantes y las estudiantes con conciencia del país sea escuchada. Para esta semana, en el Partido Comunista de Venezuela estaremos acompañando a una serie de actividades que se van a desarrollar en la calle en el marco de las luchas de la clase trabajadora como exigencia ante el Estado y ante los patrones del respeto a sus derechos. Este martes 22 de noviembre a las 10:30 de la mañana frente al Ministerio de Asuntos Penitenciarios estaremos acompañando a una acción de protesta que va directamente relacionada con la campaña nacional por una Navidad sin trabajadores ni trabajadoras presas. En este sentido, estaremos exigiendo al Ministerio de Asuntos Penitenciarios que cumpla con la excarcelación de la compañera Joana González, quien tiene boleta de excarcelación desde el mes de abril y que a la fecha todavía continúa presa de forma injusta e ilegal. Es necesario recalcarlo. Además de eso, para el día 24 de esta semana, también tenemos una acción de movilización frente a Fedecámara, que está siendo convocada por el Espacio Sindical Unitario, al que también asiste la CUTB y el Frente Nacional de Lucha por la Clase Trabajadora. Jornada que nos permite en estos momentos develar ante la opinión pública lo que está tratando de hacer Fedecámara,
con una ley que está proponiendo, que busca violar directamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tratando de desalarizar y eliminar prácticamente las prestaciones sociales del salario de los trabajadores y las trabajadoras. En este sentido, esta jornada es en contra de la ley de emergencia laboral, una ley que viola totalmente el derecho de un trabajador y el reconocimiento a sus años de trabajo. El día 24, el jueves 24, tendremos un tuitazo que iniciará a las 7 de la noche. Este tuitazo directamente es para iniciar, dar inicio a las jornadas que se enmarcarán en el marco del 25 de noviembre como Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En el tuitazo, parte de las etiquetas está numeral ni una menos, y obviamente también será parte de la campaña por la liberación de los trabajadores y trabajadoras presas, donde también parte de los numerales tienen que ver, o de las puestas en el Twitter, tienen que ver con lo que es la exigencia para que no pase una trabajadora ni un trabajador más en condiciones injustas y desfavorables presos en las cárceles venezolanas. Además, el día 25 estaremos realizando desde el Movimiento de Mujeres Clara Zetkin, acción que también acompaña el Partido Comunista de Venezuela, en todas las regiones del país, piquetes contra la violencia laboral. Directamente se realizarán en todas las sedes regionales del Instituto Nacional de la Mujer y en los institutos regionales de la mujer. A estas acciones están también acompañando las organizaciones sindicales, principalmente por todos los casos de sobreseimiento que hay o los casos donde no hay ni una sola respuesta con respecto a las demandas que tienen las mujeres de la clase trabajadora. Además, en el Distrito Capital estaremos también acompañando unas jornadas de protestas que se realizarán directamente en la Plaza La Candelaria a las 4 de la tarde ese día, donde presentaremos un documento unitario que luego se estará entregando directamente en atención a la víctima, sobre todo los casos de violencia, casos de sobreseimiento, como ya mencionaba, y los casos impunes que se llevan directamente a esa unidad de atención y que no son resueltos en los tiempos y a los que tampoco se les da ningún tipo de atención ni respuesta. En esta jornada estarán incluidos un grupo de compañeras y compañeros también de organizaciones feministas, organizaciones de mujeres. Se hará una tribuna abierta donde asistirán también mujeres de la clase trabajadora exponiendo cuáles han sido sus luchas, exponiendo cuáles son sus denuncias y sus demandas. Asimismo, también acompañamos todas esas luchas contra el resto de las violencias que se ciernen sobre las mujeres, donde se tienen los casos de femicidio, que en estos momentos no contamos con cifras emanadas del Estado respecto a las estadísticas de los reportes. Tenemos reportes de organizaciones nacionales, tenemos reportes de algunos observatorios, pero ninguna es una cifra oficial que hable acerca de estos casos. Es necesario que ese día todas las mujeres de la clase trabajadora acompañemos las etiquetas que se colocarán allí en el Twitter sobre los temas de violencia laboral, sobre la principal agresión que es que la ejerce el sistema capitalista sobre las mujeres de la clase trabajadora. El primer opresor es el sistema capitalista, y mientras nos mantengamos en este sistema, ninguna mujer es libre totalmente. No se puede lograr la libertad ni la emancipación de las mujeres en el marco de un sistema de opresión como el sistema capitalista. Y es por eso que la primera demanda que tenemos las mujeres comunistas es contra el sistema y contra el Estado violador de derechos. Sobre el Mundial de Fútbol también queremos pronunciarnos, principalmente sobre el tema de la sobreexplotación que viven los trabajadores y las trabajadoras migrantes, quienes están trabajando o han estado trabajando en condiciones infrahumanas
para el desarrollo de este Mundial de Fútbol. De ello queremos denunciar la violación sistemática de derechos humanos hacia estos trabajadores y trabajadoras migrantes, además de las condiciones de precariedad en las que viven. Denunciar también el apoyo de gobiernos a estas monarquías que tienen prácticas violatorias de derechos humanos y que todas han sido expuestas y que se visibilizan durante estos eventos.